y residentes en sectores que bordean el antiguo ingenio Río Jaina se mantienen esperanzados con que las autoridades busquen una solución a la venta de dichos terrenos. La ciudad asciende a unos 168.753 metros cuadrados que engloban un monto de 202.503.840 pesos. Aquí aparentemente solamente esos empresarios que están ahí dentro solamente van a adquirir 168.000 metros cuadrados, que es lo que está dentro del perímetro de lo que es el ingenio Río Jaina, o lo que era el ingenio Río Jaina. Sacala a todo el mundo, pero nosotros contamos con el presidente que nos ayuda siempre. Bastante triste, porque principalmente yo vivo ahí hace 60 años, ¿entiendes? Y me da mucha nostalgia, mucha, ¿entiendes? Ver esa ruina. Se recuerda que el contrato de venta suscrito entre la empresa Terminal Granelera del Caribe y el Consejo Estatal del Azúcar, el metro cuadrado está valorado en 1.200 pesos, pero el abogado Luis Manuel Carrasco, experto en temas inmobiliarios, asegura están subvaluados.